ustedes, finalmente, ¿qué ocurrió en la sesión de hoy respecto a al reclamo de bomberos de la provincia del Chaco? Bueno, respecto al reclamo, más bien a la manifestación que habían hecho pidiendo el tratamiento de la ley ha sido tratada. El bloque oficialista no quería, digamos, aprobarla, lamentablemente, ¿no? Porque ellos planteaban que querían analizar más la cuestión de tipo económica, de dónde saldrían los recursos para poder pagar los seguros, para poder pagar una eventual pensión en caso de accidente y demás a los bomberos, pero bueno, ya hemos llegado eventualmente a un acuerdo en el cual se comprometió el bloque oficialista conjuntamente con el presidente de la Cámara para una sesión del día 8 de agosto, estaríamos tratando la ley y ya con un compromiso, por lo menos en lo verbal, de que podría llegar a aprobarse esta ley, nada más que pidieron tiempo para estudiar de dónde podrían salir los recursos. Yo entiendo que esto era imprescindible, porque yo realmente lo que pretendía era darle seguridad a esta gente, ha trabajado y trabaja demasiado por el bienestar de todos los chaqueños, así que bueno, un compás de espera, pero entiendo que un compás de espera bastante positivo. Ellos se han ido muy contentos de aquí, con el compromiso de todos los bloques de poder tratarlo el día 8 de agosto, así que esperemos que se cumpla lo que se ha comprometido el bloque oficialista. Yo realmente no pretendo friccionar, es decir, no me puedo arriesgar a avanzar en una ley que pueda llegar a ser vetada por el gobernador. Si puede salir por unanimidad, que es la intención, mejor que sea así. Así que, bueno, por lo menos satisfecho en el sentido que hemos instalado un tema que la comunidad de la provincia del Chaco no puede desconocer la importancia que tienen ellos. Ha quedado clarificado también con todo esto que no es lo mismo el bombero policial que el bombero voluntario, que no tiene sueldo, que no tiene pensión, que no tiene ningún tipo de seguridad en su trabajo. Así que creo que fue positivo por si ha instalado este tema en la sociedad y lo va a debatir. Diputado, ¿está prevista la posibilidad de una reunión con el Ejecutivo para coordinar acciones y de alguna manera ver la posibilidad de que los recursos aparezcan en algún lugar? Sí, seguro que sí. Nosotros quedamos a disposición, como autor de la ley, quedo a disposición de la convocatoria que me haga el Ejecutivo, ya sea vía ministro, vía gobernador, y el bloque oficialista también va a consultar al Ministerio de Economía, por eso la ley pasó ahora a Comisión de Hacienda y Presupuesto y posteriormente vuelve a Legislación General para que el 8 de agosto la podamos tratar. Desde su conocimiento, ¿el Ejecutivo podría contar con los recursos para lo que están solicitando los bomberos? Sí, totalmente. El Ejecutivo, en varios decretos de los últimos tiempos, ha destinado, por ejemplo, 2 millones y pico de pesos para monitorear o por lo menos para tener un circuito cerrado de televisión la vigilancia del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, afectado al Ministerio de Desarrollo Social. Hay 10 millones de pesos para poner un canal de televisión y si uno analiza el costo que puede tener realizar aporte para los 300 bomberos más o menos que hay de cuerpo activo, de los cuales quizás 100 o 200 no tengan obra social ni este tipo de seguro, el gasto es mínimo, porque si calculemos simplemente 500 pesos por 300 bomberos, estamos hablando de 150 mil pesos. Y con esto ya estaríamos garantizando a todos los bomberos voluntarios de la provincia que tengan estos derechos. Entonces, 150 mil pesos en un año, estamos hablando de 1,5 millones de pesos, y un incendio importante de una desmotadora, por ejemplo, como la que sucedió en Gancedo hace un tiempo atrás, tuvo un costo de 10, 15 millones de pesos. Se queman 2 camiones con fibra de algodón y el costo es más de 1 millón de pesos. Es decir, lo que salvan ellos y lo que protegen los bomberos realmente es geométricamente superior a la cuestión de lo que puede salir el costo de darle una seguridad a ellos y a su familia. Diputado, ¿no? Que no está no se olvida la comunidad, la sociedad no se olvida de los 3 últimos incendios en lugares destinados a la función pública, como Cámara de Diputados, por ejemplo, y Casa de Gobierno, por otro lado, con la explosión en el subsuelo. Digo, y en esos momentos a los bomberos se los busca, se los necesita, se los requiere, y ellos están, más allá que sean de la policía o voluntarios. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se les presta atención a este sector? ¿Por qué la gente que se dedica a salvar vidas tiene que estar rogando que alguien les dé una solución a su problema personal? Mira, yo creo que es un problema de un Estado ausente, un Estado que no valora realmente la entrega de que tiene toda esta gente que trabaja salvando vidas y bienes, y por otro lado, lo paradójico de todo esto, hoy estaba aquí manifestándose la autobomba de los bomberos voluntarios Barranqueras, que fue la que trabajó en para apagar el incendio de la legislatura. Imagínate vos que esa gente tenga que venir a reclamar de que tener alguna seguridad para su familia cuando están arriesgando, y este propio poder legislativo sigue bicicleteando la ley hasta el día 8 de agosto. Podríamos haberle dado
dar una respuesta ahora. Yo propuse también modificar el artículo 24, que era el más problemático, y facultarlo al Ejecutivo a que en términos de 6 meses pueda determinar de dónde salen los fondos para poder aportarle y darle seguridad a todos ellos. Bueno. Apuntarle directamente a la situación de bomberos y tratar de solucionar este problema como una prioridad uno, ¿no? Sí, por eso mismo la preferencia es 3 sesiones, tenemos ahora el receso, pero el día 8 de agosto estaríamos trabajando o por lo menos sesionando una ley por unanimidad. Muchas gracias.